Y bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal. Esta vez con algo muy especial, ya que traeremos las mejores jugadas históricas de League of Legends. Será un pequeño top de 5 mejores momentos que para mí fueron cosas que marcaron el juego. Y antes de comenzar con el top, les recuerdo que este martes se sorteará la cajita misteriosa prometida. No olvides concursar. Los requisitos y cualquier duda en el link de la descripción estarán todos los detalles para que puedas participar en él. Sin más preámbulos chicos, vámonos al top de las mejores jugadas históricas de League of Legends. En el puesto número 5 nos encontramos el robo de varón de Piglet, sin visión y sin test, como bien saben, sin tanto poder en la R. Con ese Corki pudo robar el varón y permitir que no le dieran vueltas a partida, así que Piglet se lleva el top 5 de este top. Como podíamos ver, su cara lo decía todo. Aquí podemos ver la repetición de esta jugada. Qué maravillosa jugada, ¿no? Esto se llevó el top 5 de los momentos históricos de League of Legends. En el puesto número 4 nos encontramos con esta maravillosa jugada del coreano Insect, realizando lo que sería llamado posteriormente la jugada Insect. Qué maravillosa jugada en el All-Star. Este coreano propuso y dispuso una nueva modalidad de juego. Muy bien por este top, y no podía estar ausente del maravilloso Insect. ¿De quién más? De Erlesin de Insect. En el puesto número 3 nos encontramos con algo bastante especial. Si bien esta jugada es una demostración inaudita de cómo se juega en equipo por parte de SkyT, tenía todo en contra, iba perdiendo 9-0 abajo del marcador. Pero no solo eso, la gran narración de Ibai Llanos dejó a todos helados. ¡Vamos al video! Y las cejas. Y hoy os presentamos al nuevo caster, Hitman. Cuidado con la rata. ¡Ay, mira! ¡A la gate! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Barbe! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo dije una vez! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo vuelvo a decir! ¡Son robots! ¡Te lo vuelvo a decir! ¡Que les hagan un análisis de sangre! ¡Que venga el doctor Vilches! ¡Que les mire la sangre! ¡Pero no son de este planeta! En el segundo puesto nos encontramos con ¿quién más? El legendario Backdoor de Speke. Esta jugada marcó un antes y un después en League of Legends. Si bien ha sido el único mundial que ha podido ganar Fnatic, gracias a esto ha podido seguir manteniendo un nombre en la competencia de League of Legends. Así que ¿quién más que decir? Disfruten este maravilloso Backdoor y posterior campeonato de Fnatic en ese top 2 en League of Legends. But Candy Panda took down Soaz. That means there's going to be a 70-second spawn timer. There's super minions, a massive wave of them going towards the Nexus turret right now. Fnatic have to get back and deal with them. Meanwhile, you can see that SK Gaming are just keeping them delayed. They've got two inhibitors down, and they are just going to pile straight up towards those super minions in the base. You can see there's coming in there. Peke is desperately up towards the Nexus. Kevin is going to be able to get towards him. He's trying to do it. But meanwhile, they're in the base. Yellowstar's trying to defend them in the base. Peke is trying to take the Nexus down. Is anyone going to be able to deal with this one? Him with another axe. He's very low. No! They're pushing on the Nexus turret. There goes Peke back to get it. I do not believe it. Peke's stuck in there. Captain it. Takes down the Nexus. But now he can go crazy. That game was amazing. Esto todavía emociona como la primera vez, chicos. Y sin más preámbulo, vamos al puesto número 1 y el final de este top.
Finalmente, en el puesto número 1, la jugada magistral de Faker contra el segundo mejor set de ese tiempo, Ryu. ¡Apreciémosla! Even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker may be in trouble here, Deathmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Faker, what was that? Faker with a huge play, the QSS. I can't believe I just saw that. He actually won that duel. I can't believe that happened. SK Telecom just charged. And then, well, he did eventually, but not for a while. So Ryu gets the drop onto Faker right there, gets him down to about a third health. And we see the death mark come down right there from Ryu, the immediate cleanse. Oh. Look at the shadow swap. So the QSS removes the death mark, and then at this point, he gets enough damage with the flash afterwards to chunk him just enough. Ryu tries to come in, but there we go. Oh, he goes back to the living shadow again. Goes back with the E. Y bueno, ese fue el top 1. Esa jugada llega a emocionar como el primer día que la vi, demostrando Faker que es el mejor mid de la historia. ¿Qué más de ser, chicos? Le agradezco ver este video, lo hice con mucho cariño por ustedes y creo que fui bastante justo con los top. Si crees que debería faltar alguna otra jugada o que una jugada no debería estar en el top que correspondía, déjamelo en la caja de comentarios, así yo sabré y podremos tener una retroalimentación constante. ¿Y qué más de ser, chicos? Los espero para el próximo video, los vemos más adelante. Recuerden que todavía le quedan días para concursar y les dejo un pequeño dato, chicos. Se viene un nuevo sorteo de la caja misteriosa. Así que sin más que agregar, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiósín.